Hola a todos y a todas, soy Bushio y hoy quiero daros la bienvenida a este nuevo juego para el canal. Juego que tenía muchas ganas de compartir con todos vosotros y al fin puedo hacerlo. Juego que ha salido ya hace varios años para PC y otras plataformas y al fin ha llegado a PlayStation 4. Y al fin puedo decir que vamos a empezar nuestro primer episodio de modo historia de Two Point Hospital. Vamos a crear nuestro hospital y vamos a crecer como empresario. Así que intentaremos curar a todos los malitos que nos vengan y, como no, intentaré compartir desde el principio hasta el final de este juego. Deciros que he tenido la suerte de poder coger el pack completo con todos los DLCs y extras. Así que lo primero, vamos a empezar a jugar al Two Point Hospital versión normal. Y después accederemos y compartiré también los DLCs o extras de este juego. Deciros que aparte del modo historia, haré también otro tipo de gameplays compartiendo trucos y cosas que nunca se han visto dentro de este juego. Deciros que la mecánica para PlayStation ha cambiado muchísimo. Es un juego que hace ya años que no toco, que no juego y que no veo. Así que aunque me acuerde de cómo es el juego, la mecánica de jugabilidad me va a ser un poco difícil. Vamos a acceder y pulsar X para comenzar y vamos a iniciar una nueva partida. Deciros que tras comprar el juego he iniciado una primera partida para pues ver un poco cómo son los controles y la mecánica del juego, pero aún así estoy muy muy verde y hay cosas que desconozco, ya que el juego que tenemos para PlayStation han añadido extras, DLCs y mucho más que anteriormente no estaba disponible en el juego. Así que bueno, deciros que vamos a hacer gameplays cortos de entre 10 y 20 minutos para que os sea mucho más cómodo pues poder espectarlos, visualizarlos y disfrutar de este contenido. Espero también en los comentarios vuestras opiniones sobre este juego. Si tenéis ganas de ver cómo funciona, de ver en qué consiste, y si ya lo habéis visto en algún momento o habéis jugado en algún momento a este juego, que sepáis que hay otras modalidades distintas al Two Point Hospital, como puede ser también el crear un parque de atracciones o similares. Pero ahora sí, yo opto por el Two Point Hospital, me gusta más que a lo mejor otras versiones distintas, y vamos a probarlo ya. Vamos a iniciar nuestra primera partida, nuestro primer gameplay en modo historia, y vamos a darle aquí a nuevo. At Two Point Hospital, over 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners, many of whom have even been to medical school or watched ER. If you suffer from turtle head, let us ease your worries and noggin gently out of your body. Just infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future, and hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us at Two Point Hospital. We're open for new staff, new patients, and a new you. Can I go play golf yet? I'm teeing off at 3. Bien, perfecto. Nos acaban de hacer la introducción a lo que es Two Point Hospital. Así que bueno, vamos a comenzar y voy a ir paso a paso. Te damos la bienvenida a Two Point Country. Soy Albert Crank y voy a ser tu consejero en esta aventura. Este es Hotspot y aquí está tu primer hospital. Seleccionalo y pulsa X para comenzar. Mi primer hospital.
Vale, le he dado doble X sin querer y ya me está entrando. Inicia tu carrera como director de un hospital. Aprende lo básico del trabajo. Vale, Two Point Hospital. Te damos la bienvenida a Two Point Country. ¿Quieres empezar a construir tu primer hospital y curar unos cuantos pacientes? Perfecto. Pues aquí tenemos ya la primera imagen del juego y vamos a darle a Vale. Escucha, digo, escucha. Echa un ojo por el hospital. Lo primero es lo primero. Echa un vistazo a tu alrededor para moverte por el hospital. Usa el joystick de L para desplazar la cámara. Hacer coleja la vista con R2, L2. Gira e inclina la cámara con el joystick derecho. Vale, perfecto. Con el joystick derecho inclinamos hacia arriba y hacia abajo, izquierda y derecha. Vale, mueve la cámara. Vale, perfecto. Mira hacia tu alrededor. Lo primero que necesitas en el hospital es la recepción. Los pacientes pueden registrarse aquí cuando llegan al hospital. Construye una recepción cerca de la entrada. Perfecto. Pulsa cuadrado para acceder al menú en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Luego usa el direccional para abajo para navegar hacia los objetos y pulsa X. Luego selecciona recepción. Vale, perfecto. Vamos a echar aquí un ojo porque quiero que veáis un poco así por encima como... si no, aquí L2, R2. Vale, bueno, estas son las dimensiones del hospital. Aquí tenemos la entrada y después ya veis que está todo vacío. Vamos a tener que ir añadiendo las salas, los empleados y todo lo demás. Así que bueno, poco a poco vamos a ir creando un hospital, vamos a ir teniendo ganancias y pudiendo expandirnos y crear más nuevos hospitales. Así que bueno, vamos aquí a objetos, vamos a marcar aquí la recepción y evidentemente fijaros que nos pone en la imagen derecha una imagen, al lado derecho una imagen de cómo sería la colocación, cómo podemos girarlo. Vale, aquí en R1, L1 podemos hacer los giros, cancelar objetos el círculo evidentemente y colocar objetos la X. Vale, vamos a hacerlo lineal. Ahí, vale. Recepcionista, muy bien. Ahora necesitamos un auxiliar para llevar la recepción. Vamos a contratar a uno. Abre el menú Contratar y selecciona auxiliares para ver las solicitudes. Vale, perfecto. Tenemos que darle aquí otra vez a cuadrado. Si os fijáis, aquí en la parte... espera. Bueno, aquí en la parte de arriba, en el lado derecho, superior, ya nos pone, contrata a un auxiliar, contrata a un auxiliar 0 de 1, objetivos y desafíos conectado. Vale, aquí tenemos los objetivos que tenemos que ir completando o que tenemos pues actualmente. Bien, vamos a darle aquí a cuadrado y aquí nos pone salas, objetos, contratar. Vamos a darle a contratar, que es lo que... Y tenemos que acceder a auxiliares. Vale, vamos aquí a auxiliares. Y tenemos aquí a Osman Caserole. Tiene potencial, es aseado, encantador, tiene opiniones objetivamente negativas. Y si no, tenemos aquí a Beryl Eames, gracia natural, motivada, cree en las buenas intenciones. Y Roger Roger Tundra. Deseado, motivado, tira la primera piedra. Pero vamos a contratar a esta, ya que tiene 3 estrellas y son $9.000. I'm here to inform, to entertain, Vale, vamos a darle to bring aquí some small measure of sophistication to y your drab atender recepción. Lives. Should any of you have any requests for popular tunes, as I believe people like to call them, do not hesitate to repress Vale. that impulse. I have no intention Consulta of del playing médico. that drivel. Muy bien.
Antes de la inauguración oficial necesitamos una consulta. Los pacientes irán a ver al médico en cada etapa de su diagnóstico. El médico examinará a los pacientes y decidirá si están listos para ser tratados o si necesitan más diagnóstico. Vamos a construir una consulta. Vamos a ir avanzando poco a poco y así también vamos a ir viendo cómo podemos acceder a todas las opciones del juego. Así que parece ser que al principio nos van explicando todo muy bien detallado y eso me gusta porque así podemos ser más sueltos a la hora de jugar, más cómodos. Vamos a construir una consulta. Vale, perfecto, construir sala. Para construir una sala, usa cuadrado para acceder al menú en la esquina inferior izquierda en la pantalla. Luego selecciona salas y usa los direccionales para escoger una de las salas de la lista. Cuando hayas seleccionado una sala, mantén pulsado X y mueve el direccional para dibujar una base de un tamaño adecuado. A continuación, coloca los objetos necesarios en la sala. Vale, selecciona salas y luego consulta. Dibuja una base tamaño mínimo 3x3. Coloca una puerta, un escritorio y un archivador. Luego pulsa triángulo para terminar de construir la sala. Vale, perfecto. Vamos a darle aquí a cuadrado, vamos a darle a salas. Y aquí ya nos está marcando la consulta, que es lo único que podemos construir ahora mismo. Son $5,800 lo que nos va a costar crear una consulta. Así que bueno, vale, podemos crearla aquí. Tamaño mínimo, vale. X. Espera. Vale, y ahora nos marca poner la puerta. Vamos a poner la puerta aquí en el medio, justo para que sea mucho más cómodo. Vale, y vamos a poner aquí. Así. Vale, y ahora el archivador lo vamos a poner aquí. Vale, y ahora ya nos ha marcado los tres requisitos necesarios para tener la consulta. Así que vamos a darle al triángulo para confirmar. Vale. Doctor, perfecto. Ahora necesitamos un médico que dirija la consulta. Contrata a uno. Vale. Tenemos que seleccionar otra vez contratar y ir a médicos. Y aquí tenemos Alfie Warrington por 35.000. Antipático. Piensa que en su vida es una comedia romántica. Nunca ha inhalado. Después tenemos a Sandy Cockney. Por $24,000. Quiere más dinero. Inspiradora. Motivada. Trabaja de 9 a 5 para ganarse la vida. Camina más rápido de lo normal. Más 20% de velocidad. Y después tenemos a este menda que es Derek Traitor. Un cacas. Piensa que su vida es una comedia romántica. Juega el pádel que da gusto verlo. Romántico. Se enamora y se desenamora constantemente. Vale, pues bueno, vamos a coger a este Alfie Warrington porque parece ser que, bueno, tiene aquí, si os fijáis, tiene aquí varios extras como medicina general, habilidades de diagnóstico médico aumentadas, más 15% de habilidad en diagnóstico en consulta. Tenemos aquí habilidades de diagnóstico médico mejoradas, más 15% de habilidad de diagnóstico en consulta. Y aquí tenemos más 10% de habilidades de tratamiento aumentadas. Me gusta. En cambio, aquí tenemos habilidades de diagnóstico aumentadas de diagnóstico. Vale, y este nada. Vamos a coger aquí a Alfie Warrington. Aunque sea caro, no importa. Vamos a trabajar en consulta. Hospital abierto. Buenas noticias.
El hospital ya está abierto. Los pacientes empiezan a llegar. Cuando se hayan registrado en recepción, se les enviará a una consulta para recibir un diagnóstico. Vamos a vigilar a nuestro primer paciente mientras va a que lo vea el médico. ¿Sabéis que puedes pasar el tiempo en el hospital y volver a reanudarlo con L3? También podéis cambiar la velocidad del juego a lenta, normal o rápida con R3. Vale, podemos parar. Tenemos parado el tiempo ahora mismo. Fijaros, ha llegado el primer cliente. Vamos a verlo. Porque es que es guapísimo este juego. Fijaros. Es Michael Transformer. Ve a recepción. Atendiendo recepción, Osman Caserole, auxiliar. Vale, vamos a darle a aquí. Que me cuesta un poco también controlar la cámara. Sir Nigel reviews. Today I take a look at the new fine dining establishment. Mira el médico, qué guapo. And what a delight for the experienced palate this is. The scrambled emu eggs on pickled toast are particularly good. I give it 4 salt shakers. Vale, mensajes. Hemos diagnosticado a nuestro primer paciente. El médico te ha enviado un mensaje. Mira la lista en la esquina inferior derecha. Parece que tendremos que construir una farmacia para tratar al paciente. Parece que tendremos que construir una farmacia para tratar al paciente. Vale. Construye una farmacia y contrata a un enfermero. Le damos a triángulos. Necesita farmacia. Nuestro equipo médico ha descubierto una nueva enfermedad. Grima. La grima suele contagiarse en los baños. Antiguamente había que extirparla a las malas con un sacacorchos. Pero por suerte hoy en día existen medicinas efectivas para tratarla. Necesita tratamiento inmediato. Para ofrecérselo necesitamos una nueva sala. Farmacia. Su construcción costará 7.600. ¿Qué quieres hacer? Que espere un poco. Vale, y ahora vamos a construir una farmacia. Construye una farmacia y contrata a un enfermero. Vale. Y ahora salas. Vamos aquí a farmacia. Perfecto. Y 3x3. Vale, listo, perfecto. Y ahora tenemos que contratar aquí. Contratar, vale. Un enfermero, enfermeros. Tenemos que contratar a este. Habilidad de tratamiento, 10 de habilidad de tratamiento, 20 de tratamiento de farmacia. Vale, vamos a contratar a este. Perfecto, vale.
Vale, hemos pausado un momento. Curar a un paciente. Tenemos ahora mismo que curar a un paciente que aún no hemos curado aún ni el primero. Vamos a darle otra vez aquí. Vale. Bien, cura un paciente. Hecho, hemos curado a nuestro primer paciente. Buen trabajo, hemos curado a nuestro primer paciente, hemos conseguido algo de dinero y la reputación del hospital ha mejorado. Ahora vendrán más pacientes. Cuando un médico o un enfermero trata a un paciente, su habilidad influirá en la probabilidad de tener éxito. Algunas enfermedades son más duras que otras. Sigue diagnosticando y tratando pacientes para que siga llegando dinero y podamos ampliar el hospital. Mejoramos la reputación del hospital cuando curamos pacientes, así atraemos a más y ganaremos más dinero. Triángulo. Vale, reputación del hospital. La reputación del hospital aumenta con cada paciente curado, pero disminuye con cada tratamiento fallido. Sobre todo si el paciente muere. Cuando más alta sea la reputación del hospital, más pacientes atraerás y mejores solicitudes de empleo recibirás. Bedeles y mantenimiento. Ahora que tenemos máquinas caras, habría que pensar en mantenerlas. Las máquinas se deterioran con el uso. Habrá que repararlas de vez en cuando. Si no se repara una máquina, puede provocar un incendio. Y los incendios son, en fin, malos para el negocio. Contrata un bedel para mantener las máquinas. Ya que estás, asegúrate de que haya extintores cerca. Más vale prevenir que curar, ¿no? Tus principales objetivos siempre aparecerán en la parte superior derecha de la pantalla. Accede a ellos con y mueve el cursor. Vale. Contrata un bedel y coloca dos extintores. Vale. Gente. Pues yo creo que... por ahora, para ser el primer episodio, es suficiente. Así que, por hoy y por este episodio, lo dejamos. Este primer episodio, primer gameplay del modo historia de Two Point Hospital acaba de finalizar. Espero que hayáis disfrutado, porque parece que no, pero ya hemos avanzado bastante, porque hemos ya abierto nuestro primer hospital. Hemos puesto ya la recepción, hemos puesto ya una de consultas y una consulta y una farmacia. Así que a partir de ahora tendremos que ir ampliando poco a poco el hospital y añadiendo pues nuevas habitaciones, nuevos médicos, nuevas salas y nuevos complementos, y a ver qué es lo que nos piden. Pues ir actualizando. No hemos hecho nada más que empezar. Y bueno, ya tiene otra vista. Ya se ve de otra manera, fijaros. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos en un nuevo episodio, el segundo, y tendremos que contratar a un bedel, colocar dos extintores e intentaremos avanzar más en la creación de este hospital. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio de modo historia de Two Point Hospital.